Hola, ¿qué tal, amigos de CineDT.com? Estamos aquí para platicar un rato de la película de Cuatro Lunas. Tenemos al señor Juan Manuel Bernal. Buenas tardes. Sergio Tobar. Hola. Alejandro de la Madrid. Tenemos dos actores, tenemos al director de la película. Y bueno, me gustaría empezar con Sergio. Ok. Cuatro Lunas es una película que parecía que hacía falta dentro del cine mexicano que toca la temática homosexual. Porque no es una película que va para el nicho, que significa la comunidad gay, sino que busca a la gente que paga su boleto en taquilla, a cualquier tipo de público. ¿Cómo llegaste a hacer este producto, esta película, que fuera no de nicho, sino tener esta visión más comercial para ella? ¡Bravo! ¡Qué buena pregunta! En realidad creo que parece complicado, pero es mucho más sencillo de lo que parece, porque el asunto de la homosexualidad es la premisa. Pero eso es apenas la base. Lo que realmente tratamos de hacer con la película es que esa premisa quede muy rebasada por una historia de amor. Y el amor es un sentimiento tan universal que todos conocemos, porque la película ni siquiera lo aborda únicamente entre parejas, sino también de padres a hijos, a uno mismo, el amor en muchas manifestaciones. Entonces, no confundir la premisa con el objetivo de la película. Tomamos como punto de partida, sí, la homosexualidad y cómo se asume y cómo se asimila en diferentes momentos de la vida y a partir de cuatro contextos muy distintos uno del otro, pero en realidad no es eso de lo que se trata la película, eso es solamente los cimientos. Lo que se construye llega a ser mucho más alto, que es la libertad de amar a quien uno desea amar, la libertad de vivir de acuerdo a la vida que uno debe vivir según cómo nació, según cómo siente, según cómo el corazón nos indica, como una brújula. Entonces, yo creo que la pregunta es cómo lograr que una película que trata un tema tan específico como la homosexualidad se vuelva para todo público, es porque en realidad no se trata de la homosexualidad, se trata de algo que sí conocemos todos. Y eso es lo que voy ahorita. Tu película tiene una sensibilidad muy especial. Conmueves, todas las historias tienen un punto en que conmueves al espectador. Gracias. Me gustaría platicar precisamente de una de las historias ahorita, que es la historia protagonizada por el señor Alonso Chano, ¿eh? Venga. Donde vemos a este poeta que se enamora de este prostituto de vapor y que descubre en ello a la vez que siente de nueva cuenta. ¿Cómo llegas tú, siendo tan joven, a plasmar esta historia que se vea real? Porque es una historia que se siente real, que se siente armónica, que no se siente como algo que una persona que no llega ni a los 30 años, a lo mejor 40, puede decir. Tengo 32. ¿Eh? Tengo 32. 32 años. ¿Qué puede estar esta cuestión de la edad? Yo creo que el cine y el arte en general es simbólico y es metafórico y uno no necesariamente tiene que transcribir las cosas como le sucedieron a uno, sino que uno puede. Yo creo que no solamente el cine, sino el arte en general requiere de metáforas y de símbolos para contarse. Yo no es que haya tenido que ser un anciano en una situación como esa para sentir la frustración de tratar de estar con alguien que se nos es negado y que nos cuesta y que tratamos de conseguirlo a como de lugar. Entonces, yo siento que yo soy cada una de las cuatro lunas, o por lo menos lo he sido ese personaje y he estado en esa posición en la que alguien no quiere estar conmigo por gusto y trato de venderme a mí mismo como un cineasta o lo que sea. Entonces, de alguna manera yo encuentro la manera de ponerle cosas mías a un personaje, aunque no esté ni en mi contexto ni en mi situación, porque al final de cuentas, si solo me dedicara a contar mi vida como literalmente pasó o como como la recuerdo, perdería muchas posibilidades de crear otros mundos. Estos otros mundos yo los creo, pero en realidad la esencia viene del corazón mío, pero se pueden construir a partir de diferentes formas. Y eso es lo divertido del arte, que no puede jugar con rostros, con gestos, con figuras y mantener la esencia, que en este caso pues son cosas que sí conozco en primera persona y me han pasado y las he sentido. Cuatro Lunas es una película que habla más de la aceptación personal a uno mismo que de la aceptación social a uno mismo. Voy con los actores. Para ustedes, para ti Alejandro primero, ¿cómo fue para ti aceptar de entrar el papel, transformarte en él y darle la vida que le das en pantalla y lograr crear esta armonía, no con los demás personajes del set, sino con tu personaje?
Pues dijiste una pregunta bien padre, porque creo que de eso hemos estado hablando un poco. Primero llegué por un casting al que me invitó Sergio, después ya me dijo que me había quedado unas semanas después, con un detalle muy bonito, que me regaló un imán, que mi personaje colecciona imanes. Pero bueno, dijiste una cosa que a mí me parece fundamental. Creo que ver esta historia como ser una historia solo de aceptación, o solo de igualdad, o solo de alguna cosa así, me parece que es una limitante para no descubrir como todos los mensajes que hay detrás. El amor a mi personaje, en lo personal, en lo que tiene que ver con Andrés, el personaje, es el amor propio, ¿no? La dignidad que le da al final, después de sumergirse en una relación en donde ha sido sumiso, en donde ha tenido que aceptar infidelidades y todo por tratar de sostener una relación, que el amor se transformó o se fue para otro lugar. Para mí fue muy fácil el proceso, porque con Sergio lo hicimos creo que bastante bien y creo que fue bastante tranquilo, hubo mucha empatía, coincidimos en muchas de las cosas que acertadamente Sergio decidió ponerme, y fue como cosiéndolo como muy, muy poco a poquito y con mucha paciencia y con mucho amor. Nos desesperamos por momentos tuvimos, pensamos diferente, pero en general fue un trabajo que se abordó desde un lugar muy, pues muy, tenía que ser como muy claro, porque al parecer estas historias que son como de desamor y que podrían hasta terminar siendo hasta medio melodramáticas, pues son historias que tienen una profundidad, porque también soltar a una persona es como decirle adiós y despedirse como si hubieran muerto, ¿no? Entonces hay que trabajar una especie de duelo. Y para mí fue vivir eso, vivir un duelo durante las semanas de rodaje, en donde pues la aceptación es lo que viene hasta el último, ¿no? Es una consecuencia. Bueno, cuéntese el final. Y al final mi personaje. Oye, y Juan Manuel. ¿Y al final qué? Sí, es un papel con el que muchos padres se van a identificar. Un papel muy valiente en la película. Muchos papás. Muchos papás, muchísimos. Padres, ¿no? No, bueno, también son padres. Padre y madre. Padres de familia. Padres de familia, se va a identificar. Últimamente has hecho proyectos que tienen que ver mucho con la relación padre-hijo. Sí. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo estás llegando a esto, Juan Manuel? ¿Cómo estoy haciendo? Últimamente me yo soy de la idea de que los personajes te escogen a ti y no tú a ellos. Como actor estoy en un proceso de búsqueda, de selección de lo que hago. Y justo cuando me llegó el guión, a mí, dentro de todos estos personajes que todos me parecían muy humanos, personajes muy interesantes, me llamó la atención tratar de entender, y hacia eso últimamente me he ido mucho en los personajes que escojo o que me escogen a mí, es lo que piensan, porque creo que primero que me jalan más primero cómo piensan y luego cómo accionan, ¿no? Me pareció interesante el ejercicio de ponerme en el lugar de esos padres que vienen de una educación tradicional, que se casan por amor y por amor procrean, y en ese amor llega otro amor y ese amor no es como al menos esperaban. ¿Y cómo asumen eso? ¿Cómo lo viven y cómo lo procesan? Y el proceso, valga la redundancia, por el que pasan el personaje de Karina y el personaje de mío, es distinto, porque como bien dicen las madres, una madre sabe lo que trae, ¿no? El padre lo intuye, lo va viendo y cómo lo asimila. Y creo que en la película, sin contarles el final, en la película lo que vemos es a este padre luchando contra todo para tratar de entender. Porque antes que otra cosa, está el amor. Y entonces a mí eso, como premisa del personaje, me movió absolutamente a quererlo hacer. Oye, Sergio, el personaje del niño, de este niño enamorado de su primo, es un personaje conmovedor, es un personaje que vamos, adolescentes que vean la película se van a identificar seguramente con él. Sí, porque te enamoras de tu prima, te enamoras de tu primo, ¿no? Sí, sí. O de tu amigo, de tu amiga. De alguien cercano, ¿no? Y te estás luchando con lo que sientes y con lo que socialmente te dicen que debes sentir. En este caso es tremendamente duro porque es un niño que claramente está inmerso en un contexto católico, conservador, de una familia como pues conservadora. Entonces,
él ha aprendido que ciertas cosas pueden lastimar a Jesús y que ciertas cosas lo vuelven a él un ser aberrante ante los ojos de Dios. Y esto me parece a mí que es terriblemente doloroso, vivir siendo alguien que se detesta a sí mismo porque se siente que está traicionando aquello que es lo más sagrado, a pesar de que son sentimientos que, por supuesto, de ningún modo puede controlar. Entonces, a mí me parece que Mauricio, este niño, es un personaje tremendamente hermoso. Es un niño maravilloso en un mundo tal vez demasiado enfermo para entenderlo del todo. Entonces, es un niño astuto, es un niño inteligente, planea... Bien educado. Es a mí me parece uno de los personajes más lindos que yo he tenido la fortuna de escribir, porque tiene muchas capas. A pesar de que es básico como un niño que tiene una cierta atracción, enamoramiento extraño por su primo, y que pudiera sonar simple en realidad, dado el contexto, dado cómo se van manifestando las situaciones, a mí me parece que es un ser humano de luz. Y la película nos lo muestra tocando fondo. Y es una escena muy dolorosa ver cómo se confronta al juicio de todos, y cómo queda incluso en algún momento rechazado hasta por su padre. Vean que les dijo que no contaran el final y vean que lo cuentan. Es que él no quería contar, ¿verdad? Perdón. Bueno, para terminar, ¿esperaban el impacto que ya está teniendo la película aún sin estrenarse? Digo, la película ya ha tenido exhibiciones y la gente está premios y la gente está reaccionando muy favorablemente de ella. ¿Esperaban eso? ¿Creían que iba a pasar eso? Esperamos que trascienda, que sea una película que se convierta en un referente. Nadie que te diga que no quiere que pase nada con la película es mentira. Esperemos que sea una película que se convierta en un referente, que sea un mensaje que pase para mucha gente que lo vea. Así que pues no se queden con las ganas. Que tenga que servir, ¿no? Y que no se queden con las ganas de decir, ¿será que no me gustó? Me paré porque pensé, porque todo, que vayan, la vean y la gocen, porque creo que es algo que vale la pena ver. Nada, muchas gracias por ustedes. Gracias por editarnos inteligentemente. Gracias.